Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, SEDENA, de México, fue trasladado este lunes de Los Ángeles, California, a una prisión de Nueva York. Luego de que se le negó la liberación bajo fianza ante el riesgo latente de fuga en Estados Unidos. El integrante del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018, enfrenta 4 cargos por presunta responsabilidad en el delito de narcotráfico y lavado de dinero. Los primeros reportes indican que después de que se realizó el traslado, la Fiscalía de Nueva York presentó 8 documentos adicionales, que están integrados por presuntas pruebas en contra del general Cienfuegos, que supuestamente exhiben los vínculos con narcotraficantes. El pasado 20 de octubre, la Corte Federal de Los Ángeles negó otorgar la libertad bajo fianza al exsecretario de Defensa Nacional, SEDENA, para permanecer detenido tras ser acusado por 4 cargos relacionados con narcotráfico. El general en retiro, que fue funcionario del gabinete en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido el jueves 15 de octubre al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, a solicitud de una corte de Nueva York. Durante la audiencia virtual en la que no compareció Cienfuegos, se mencionó que el juez Alexander McKinnon dijo que el militar representa un riesgo de fuga y que deberá permanecer en custodia para ser trasladado a Nueva York. El tribunal ha determinado que se debe ordenar la detención del acusado hasta que se celebre el juicio, indicó el juez después de escuchar argumentos de la fiscalía y el abogado defensor. El magistrado señaló que existe un riesgo que el exministro no enfrente a la justicia si es puesto en libertad, e infirió que debe tener contactos que le ayuden a huir. Una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, señala a Cienfuegos de recibir sobornos para proteger al cartel H2, un grupo criminal que asumió el liderazgo del cartel de los hermanos Beltrán Leyva cuando este fue diezmado por la captura y muerte de sus líderes. El exministro fue acusado de 3 delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero cometidos entre 2015 y 2017, que según el juez McKinnon conllevan a sentencias que a sus 70 años, serían básicamente una cadena perpetua. Es una persona con poder político y privilegios en México que tiene la posibilidad de pasar el resto de su vida en la cárcel, remarcó. Creo que eso incentiva a cualquiera a huir. El abogado de la defensa, Duane Lyons, refutó que Cienfuegos contemple huir pues tiene toda la intención de limpiar su reputación, y ofreció los ahorros de toda la vida del acusado, $750,000, para pagar la fianza. Por otra parte, las autoridades de Estados Unidos aseguraron que irán detrás de los bienes y cuentas bancarias del general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, si este resulta culpable de los casos que le imputan. Al indicar los cargos en una corte de Nueva York, el juez advirtió a Cienfuegos y su defensa, que de resultar culpable, no solo tendrá que cumplir la condena en Estados Unidos, sino que las autoridades estadounidenses buscarán incautar sus propiedades, así como el dinero que se haya obtenido de las actividades ilícitas relacionadas al crimen organizado. Estados Unidos notifica al acusado que, tras su condena por cualquiera de los delitos imputados en los cargos 1 al 3, el gobierno buscará el decomiso, se lee en la acusación contra Salvador Cienfuegos. Más información en el blog del narco.com.